La Secretaría General de Política Lingüística y la Asociación de Funcionarios para la Normalización Lingüística presentaron esta mañana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel 1000 Festas Máis para a Lingua Galega, una nueva campaña para el fomento del uso de nuestra lengua en las fiestas patrimoniales de Galicia. Un dos sitios fundamentais onde a xente está e onde adquire coñecemento e capacidade para ganar ámbito de uso esta lingua centenaria que temos a sorte de ter como é o galego e gañar ámbitos de uso, digo, cara ao futuro é nos momentos de ocio e de lecer e aí enmarcamos, dentro do que sería o gran marco do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega esta acción. La publicidad, los pregones, la liturgia religiosa, los programas de entretenimiento, la música, los espectáculos y la incorporación de elementos patrimoniales son algunos de los objetivos de esta campaña pedagógica que pretende animar a los ayuntamientos, a las comisiones de fiestas o a las asociaciones de todo tipo a recuperar estos escenarios lúdicos para hacer más presente la lengua gallega. A esta campaña se sumó también la Diputación Provincial, su presidente Manuel Baltar,